Saludando a Sócrates. Pues saludo, George.
Muy buenos días. Sean todos.
Sí, profe, tiene que estar ahí en el enlace. Muy bueno. Es licenciado en Derecho con maestría en Estudios Diplomáticos. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la conferencia Análisis Geopolítico entre Rusia y Ucrania, a cargo del doctor Iván Gatón, quien es licenciado en Derecho con maestría en Estudios Diplomáticos Summa Cum Laude y un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También posee un máster en Ciencias Sociales Mención Asuntos Asiáticos en la Universidad Tam Kham de la República de China. Imparte clases de maestría en diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, en el Instituto. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado en Derecho. Bienvenido, doctor, a esta conferencia. Ahí estuvo el video de su presentación. Así que podemos iniciar cuando usted indique. Adelante. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad de estar con ustedes en esta actividad. Gracias al Instituto Tecnológico de las Américas. Y bueno, yo creo que lo primero, bueno, o lo segundo, es expresarles que en estos tipos de conflictos como los que estamos siendo testigos, lo primero es ver que los imperios, en todo su discurrir en la historia de la humanidad, siempre han actuado en base a lo que son sus intereses nacionales. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Los imperios tienen sus políticas, y es la de mantener a toda costa lo que ellos consideran que son sus intereses. Y en este caso, muy especialmente, hay un tema importante para que ustedes tengan una idea. Ucrania es para los rusos como una parte esencial de su seguridad. No es lo mismo Letonia, Estonia, Lituania, que son países germanos, escandinavos, o Finlandia, que perdió, por ejemplo, toda la zona de Karelia con los rusos y que tuvo que declararse neutral. No es lo mismo Polonia, que pertenecía a lo que era el bloque socialista que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania es parte íntima de los rusos. Primero porque no solamente les queda al lado, sino que el primer Rus es el Rus de Kiev. Los héroes míticos, por ejemplo, del imaginario ruso, son también de Ucrania. Y estos son puntos a tomar muy en consideración. Comparten básicamente los ucranianos y los rusos la misma cultura, tienen la misma religión. Hay una diferencia, sí, que la gente de Ucrania que vive más hacia el este tiene más una influencia austrohúngara, de donde viene el ucraniano. Y el tema de la seguridad, es decir, de la esencialidad que es Ucrania para la seguridad en Rusia, es que la mayoría de las veces que los rusos han sido invadidos ha sido por Ucrania. Hay algo que se llama en geopolítica determinismo geográfico. Y el determinismo geográfico es que la zona donde usted está ubicado, eso de una manera u otra va a incidir en el que le quede el imperio que le queda cerca. Así como ustedes ven que el Caribe es tan fundamental para Estados Unidos, porque el Caribe viene a ser el Mare Nostrum o lo que fue para los romanos ese mar Mediterráneo, lo mismo significa el Caribe, esa zona de Ucrania, como vía en la cual siempre los rusos han visto que han llegado las principales invasiones. Esto, desde la perspectiva geopolítica, también nosotros debemos verlo en términos de recursos. La geopolítica también identifica muy bien dónde están las materias primas, dónde están las tierras cultivables,
Y de hecho, Ucrania no solamente tiene materias primas, minerales, una gran cantidad de uranio, metales de una gran variedad, sino que también Ucrania siempre se le ha llamado la despensa de Europa. Es decir, que sus tierras fértiles, de las más fértiles del planeta, estamos hablando de un país de 600.000 kilómetros cuadrados, es el lugar donde ustedes van a tener de las mayores producciones de trigo del mundo, de maíz, de aceite de girasol. Y ustedes dirán, bueno, nosotros no usamos aceite de girasol, pero donde yo estoy ahora aquí en España el aceite de girasol se usa mucho. Pero aparte de eso, para la industria pesquera es fundamental para cuando ustedes ven el aceite, donde vienen los pescados, la mayoría es en ese aceite que viene, es aceite de girasol. Pero también es el tercer mayor productor de papas, productor de centeno, directamente hacia la República Dominicana, lo que nosotros utilizamos para construir en las casas, eso que se llamamos varillas. Las varillas vienen de algo que se llama palanquilla, y quien exporta o exportaba hacia República Dominicana el 45% de la palanquilla que utilizamos era Ucrania. Entonces, el otro elemento importante, aparte del alimenticio, me quedaba algo, quizás muy importante, no quizás, que es muy importante, y es que para la industria de los microchips, Hay un gas de neón que es de Ucrania, que es en Ucrania donde se consigue. Es decir, que toda esa industria de los chips va a tener serios inconvenientes. Cuando ya veníamos con un rezago que viene de la época del COVID. Pero aparte de esto, es importante porque así como estar ubicado en Valverde Mao no es lo mismo que estar ubicado en Bonao, o no es lo mismo que estar ubicado en La Vega, no es lo mismo estar ubicado en la zona que da acceso al Mar Negro, cuando Rusia, en su gran extensión territorial, no tiene acceso a mares de aguas cálidas. Es decir, aunque Rusia tiene la mayor cantidad de costas que ustedes puedan imaginarse, por ejemplo, allá en el Pacífico, en Vladivostok, ese mar ahí se congela. Pero del otro lado, en Murmansk, también se congela. Y en Kaliningrado queda ubicado, ustedes van a ver que es un enclave que está entre Bielorrusia y Rusia. Habría que pasar por Bielorrusia para llegar a Kaliningrado, queda cerca de Alemania, de hecho pertenecía a Alemania, se llamaba Königsberg, un gran filósofo alemán llamado Immanuel Kant, nació, murió y nunca salió de ahí, de Kaliningrado. Pues ahí ellos tienen una base, pero también el mar Báltico no tiene, digamos, es la única salida, perdón, que tienen allá en esa parte del norte, en Lituania, frente a Letonia, Lituania y Estonia, esa parte del Báltico, pero al Mar Negro, que es la salida que da el acceso para proyectar algo importante para los imperios, proyectar fuerza, proyectar poder. Entonces, por el Mar Negro, está el Mar de Azov, es un mar muy bajito, que queda así ahí al lado entre Rusia y la parte de Ucrania, pero ustedes van a ver cuando tomen el Mar Negro, que es el que cruza entonces a Turquía, y de Turquía entonces ahí sale al mar Mediterráneo. Pues Rusia, no es por coincidencia que tenga en Tartus, allá en Siria, una base militar desde los años 70. Entonces, aquí viene esa implicación de Ucrania, que es la salida a mares de aguas calientes. Por eso ustedes van a ver, de aguas cálidas, por eso ustedes van a ver que en la invasión que hizo Rusia, se tomó la zona del Donetsk y de la zona del Donbass, que sería Donetsk y Lugansk, que son zonas de más influencia rusa. Pero es la zona de la industria pesada de Ucrania. Recuerden que Ucrania era muy importante dentro de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y ahí estaba la fábrica de aviones Antonov. Y entonces, para los rusos, esa parte de Donetsk y Lugansk, más la salida al Mar Negro, que ya se lo habían tomado con Crimea, recuérdense cuando Putin se tomó Crimea, es porque en Crimea, en Sebastopol, estaba el muelle más importante para la armada rusa. Allí los rusos hicieron un referéndum, por supuesto votaron por él, por los rusos, porque imagínense, más del 80% de la población ahí es rusófona, más del 90%, porque evidentemente ustedes van a ver que el 80% lo sería en Ucrania. El asunto es que esos elementos de mar, materias primas, la ubicación, tierras fértiles, la ubicación territorial, son elementos importantes en la geopolítica. La geopolítica sería la relación del Estado con el poder. Es decir, la geopolítica también, quien da su nombre, Rudolf Hallen, decía que es la conciencia del Estado. Es decir, el Estado debe tener conciencia. Entonces, un Estado que es consciente necesita que, bueno, todos los elementos indispensables para poder estar vivo. Y para poder estar vivo se necesitan las materias primas, se necesita la alimentación, porque usted necesita todos esos elementos. Ahí no quiero extenderme demasiado para darle el espacio a preguntas. Y me disculpan el escenario, lo que pasa es que yo tenía un viaje pendiente, yo estoy en el interior de España, y bueno, no pude hacer los arreglos del lugar para tener el mapa, etc. Fíjense, hay un dato o algo importante que ustedes deben tomar en consideración. Hay una teoría que me hubiese gustado tener un mapa detrás, que se llama la teoría de Heartland o región cardial. ¿Qué pasa con la teoría de Heartland para aplicarla a lo que sucede en Ucrania? La teoría de Heartland o región cardial es una teoría que sale en geopolítica a finales del siglo XIX por Halford John Mackinder, que era un gran geopolitólogo inglés. Y entonces él decía que el que domina el Heartland o la región cardial, porque en geopolítica se habla de que el corazón es como si fuese el cuerpo, y el corazón vendría a ser esa zona. Cuando ustedes ven el mapa, ustedes van a ver que África incluso se ve pegada al resto del planeta, es decir, Medio Oriente, porque ustedes van a ver ahí el Mar Rojo, y ahí lo que está es un estrechito que se llama el Canal del Suez. Entonces, todo eso, Europa, desde Portugal hasta el otro lado, Vladivostok, allá en el Pacífico, donde están ahí al frente las Islas Kuriles, y más debajo, más hacia el sur, ustedes van a ver Japón. Eso se llama la Isla Mundo. Entonces decía Halford John Mackinder, para puntualizar, el que domina la región cardial, domina la Isla Mundo. Y el que domina la isla, domina el planeta. Está la Isla Mundo. La Isla Mundo está en toda la Europa del Este. Desde la Europa del Este, ustedes pueden tomar desde esa zona de los Balcanes hasta llegando a Moscú. Y entonces bajando toda la zona del Everest, siguiendo prácticamente toda esa zona que va, bajan al Everest, y pasan esa zona que llega por ahí a Afganistán. Por eso ustedes van a ver que hubo dos guerras anglo-afganas en el siglo XIX. Es decir, que no fue solamente Estados Unidos. Porque dice, toda esa zona, que es la región cardial, tomando un poco Afganistán, sigue arriba hasta la parte norte de Moscú, toda esa masa territorial vendría a ser la Isla Mundo. Eso es la teoría terrestre del poder. Por eso es importante ver esto, porque
si ya tenemos una organización del Tratado del Atlántico Norte, que esto yo lo hago como académico, es decir, no estoy de acuerdo con la invasión a Ucrania, pero el análisis que me pidieron es geopolítico. Entonces, se creía que la geopolítica había pasado de moda, sobre todo porque la geopolítica fue la que provocó la Segunda Guerra Mundial y se trató de desterrar la política. Entonces, todo lo que tenía que ver con geopolítica era mal visto, pero evidentemente que la geopolítica no quedó detrás, sino que estaba latente ahí. Y bueno, el asunto es que, viéndolo desde la perspectiva geopolítica, cuando se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que eso se creó fue en el 1949, fue una organización militar para hacerle frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sucede que Estados Unidos y Estados Unidos fueron aliados. Hay unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Yalta, que es donde ustedes van a ver una foto muy famosa, icónica, de Roosevelt, de Stalin y de Churchill. Yalta queda en Ucrania, efectivamente, en esa zona ahí en Ucrania, en Crimea. Tomada por los rusos. Y ahí ellos decidieron cómo se iban a repartir el mundo cuando vencieran a los alemanes. Entonces, fíjense ustedes que los que eran amigos, entonces se hacen enemigos y se crea una organización militar que tiene su sede en Bruselas, en Bélgica, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para hacerle frente a la expansión soviética. Porque a todo esto, no olvidemos algo, los imperios por definición son expansionistas. No hay imperios malos, no hay imperios buenos. La historia de la humanidad, desde los sumerios, acadios, desde los asirios, los sumerios, acadios, los babilonios, los persas, siguiendo por los romanos. Quería mencionarle a Alejandro Magno, pero no creó un gran imperio. Recordemos que se dividió, pero fue el helenismo lo que básicamente impulsó. Pero recordémonos del imperio bizantino, que fue el que quedó con los romanos cuando en el 476 cayó el imperio romano de Occidente, se quedó el imperio romano de Oriente hasta el 1453 que llegaron los turcos. Los turcos fueron imperios después de 52 sultanes hasta el 1918 en la Primera Guerra Mundial. Recordémonos del imperio austrohúngaro. Todos los imperios por definición son expansionistas. Y los rusos llegaron en la Segunda Guerra Mundial hasta Berlín y crearon entonces una organización militar que se llamaba el Pacto de Varsovia en el año 1954, que dicho sea de paso, es el único pacto que terminaba invadiendo a los propios miembros. Me explico. En el año 1956, en Hungría, en Renagy, una disensión con Moscú, y el Pacto de Varsovia lo que hizo fue invadir. Y así mismo sucede luego cuando en Checoslovaquia, los checos también intentaron hacer algunas reformas, que era el socialismo con rostro humano, y entonces llegaron los tanques del Pacto de Varsovia y también invadieron a un aliado. Entonces, los rusos, cuando fueron imperios, porque ahora yo veo la gente muy maniquea, eso viene de Mani, un profeta persa, y el maniqueísmo, que viene ahí viene el zoroastrismo, la religión zoroastrista, lo que hace es ver las cosas en términos de malo y bueno, que no ve matices. Entonces todo el mundo se está como alineando, y no hay que ver las cosas así. Lo que hay que ver son los matices que hay. Esto no es ni de bueno, ni de malo, ni aquí lo que sí tenemos que ver, que los imperios tienen intereses, que la geopolítica lo que hace es
que se vea el mundo como si fuese un tablero de ajedrez. Y en ese tablero de ajedrez hay peones y hay reyes. Y al final del camino determinan a los reyes. Y en este caso, esa organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando cae el Muro de Berlín en 1989 y luego implosiona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ¿para qué tenía sentido que la OTAN se mantuviera? Si quien llegó al gobierno después de Gorbachev, cuando hizo la Glasnost y la Perestroika, que fueron unos cambios que se hicieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que provocaron la caída de un imperio sin que se disparara un tiro. Los grandes líderes de Occidente de aquella época, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, George Bush padre, le dijeron a Gorbachev que no iba a haber ampliación de la organización del Tratado Atlántico Norte, que eso no iba a suceder. Eso no iba a pasar porque ya no había necesidad. Y ustedes saben qué sucedió. Que esa organización, en tiempo de paz, siguió expandiéndose. Y entonces, por eso los rusos, la Federación Rusa, que es, digamos, heredera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando ve que la OTAN se sigue ampliando y que todos los países que eran miembros de ese pacto que yo les dije que había creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el pacto que yo les dije que se autoinvadía, pues de todos esos países, ustedes saben cuál es el único que no pertenece a la OTAN, la Federación Rusa. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque la Federación Rusa no sea la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía 23 millones de habitantes, sigue siendo grande. Y eso geopolíticamente cuenta. ¿Por qué? Porque son 17 millones de kilómetros cuadrados con 11 husos horarios. Tomen eso en cuenta. Es decir, 11 horarios diferentes. Y son apenas 145 millones de personas sin grandes barreras naturales que los protejan por Europa para que no los invadan. Es poca gente para tan vasto territorio. Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Rusia casi lo duplica, pero Estados Unidos tiene 370 a 375 millones de personas. Entonces, imagínense ustedes lo que significa para los rusos tener al lado una organización. Eso es para que ustedes, hay que ser como los jueces, que los jueces deben escuchar los argumentos de ambas partes. Entonces, para ellos, la forma en que se les trató, y eso hay que verlo en la mentalidad de Putin, que no tiene mentalidad de comunista, porque la gente está equivocada. Putin, sus adversarios políticos son comunistas. Son los comunistas. Putin es un hombre nacionalista, conservador, un hombre ortodoxo, religioso, pero que tiene una mentalidad geopolítica. ¿Por qué? Porque viene de los servicios de inteligencia. Y una gente que venga de los servicios de inteligencia, su mentalidad es geopolítica. Por eso es que siempre han venido advirtiendo que Ucrania no debe estar en la esfera de influencia de la OTAN. Pero eso no lo dice solamente Putin. Eso lo dijo también Henry Kissinger. Pero antes que Henry Kissinger, hay una persona que ustedes deben tomar en consideración. Y es el hombre que diseñó toda la política de la Guerra Fría. La Guerra Fría es ese periodo que Bernard Baruch, un asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt, llamó al periodo comprendido entre pasada la Segunda Guerra Mundial hasta, bueno, todo el periodo comprendido hasta la caída del Muro de Berlín. Y es que las dos potencias se enfrentaban no directamente. Ustedes recordarán en las películas todo el tema de que si era de izquierda o de derecha, que es algo que quiero que tomen en consideración con el regreso de la geopolítica.
tomen en consideración que lo que volvió fue la historia, que no hay tal ideologización. Lo que hay son intereses geopolíticos. Esto no tiene que ver con ideologías. Entonces, ese señor, George Kennan, hizo lo que se llama The Long Telegram, en inglés, el telegrama largo. Y de ahí se sacó lo que se llama la doctrina Truman. La doctrina Truman es la doctrina que marca toda la Guerra Fría. Pues ese señor dijo, que murió sobre los 95 años, hace apenas unos 3 años, advirtió que el error más grande de los Estados Unidos después de la Guerra Fría iba a ser la ampliación de la OTAN a Ucrania. Pero lo mismo lo dijo Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Brzezinski falleció ya hace también como 3 años. Fue un demócrata, pero que era un halcón, que escribió un libro que todo el mundo que estudia geopolítica lee, que se llama El Gran Tablero Mundial. Y también dijo que no, porque el tema histórico, el tema cultural, todos esos elementos que yo les estuve mencionando, él entendía que iban a irritar a la Federación Rusa. Entonces, visto este elemento ya de la Guerra Fría, de los principales expertos o diseñadores de política internacional, hay uno que se me queda y que es importante que ustedes conozcan. Hay una teoría, que es la teoría talasocrática en la geopolítica. Talasocrático viene del griego talatos, que significa mar. Entonces, esa teoría talasocrática viene del almirante estadounidense llamado Alfred Mahan, quien decía a que Rusia esté presente en Crimea y se lo tomó porque se lo tomó. Ahora, ellos alegan que cuando Estados Unidos invadió Yugoslavia, bombardeó Yugoslavia, la OTAN, no Estados Unidos, la OTAN, pero bueno, todos sabemos que la OTAN depende básicamente de Estados Unidos. Que cuando hizo la guerra en Irak, es decir, que se violó el derecho internacional, que el derecho internacional es una visión idealista e imprescindible para mí que surge a partir de la Carta de Naciones Unidas con ese orden que fue, dicho sea de paso, el más pacífico que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, esa teoría talasocrática es importante. Otra teoría también que no está de más que les mencione en geopolítica es la teoría del Rhineland de Spykman. Entonces, Spykman, pueden decirlo, Spykman, que es un norteamericano que decía que no era necesario la teoría terrestre, sino simplemente la teoría del Rhineland, es decir, la teoría que va tomando las zonas adyacentes a lo que sería la isla terrestre o lo que sería cualquier imperio. Es decir, usted va tomando los bordes. No necesariamente tiene que irse al centro, sino las vías de acceso. Y en todo esto, ustedes van a notar algo. Estados Unidos tiene más de 700 bases militares. Es decir, es el único imperio que realmente puede proyectar fuerzas. China apenas tiene una en Djibouti. Djibouti queda justo en el Mar Rojo, casi frente al estrecho de Bab el-Mandeba. Eso es, hay un pedacito que va a Etiopía. Etiopía pierde la salida al Mar Rojo ahí por Djibouti, pero al lado de la base de los chinos hay otra base de los franceses. Los americanos tienen una base, pero la más grande ahí es la de los chinos. Pero los chinos tienen esa base ahí
porque en esa salida del Mar Rojo, ahí está el estrecho, la zona de Adén, es la parte que ustedes van a ver de lo que es Oriente Medio, que da a Yemen, y entonces después sale ahí a mar abierto, o si quieren entrar al Golfo Pérsico, que queda un poquito más adelante. Entonces, esa zona, y los chinos la tienen porque les permite proteger de los piratas, también que los chinos tienen grandes inversiones en Etiopía. Etiopía es un país muy, muy importante, con casi 90 millones de habitantes, y que los chinos tienen grandes inversiones. Además, en el África, los chinos prácticamente se han tomado el África con una política exterior que los ha llevado allá desde hace más de 40 años. Entonces, por eso tienen esa base militar ahí, pero los chinos no tienen esa proyección de poder que sí tiene Estados Unidos. Rusia tampoco la tiene. No hay ahora mismo un imperio que sí pueda tener esa proyección que sí posee los Estados Unidos. Pero recuerden, Estados Unidos como imperio tiene un diseño que es el de Mahan, el imperio talasocrático. Lo toma el presidente, que era el vicepresidente en ese momento de un presidente asesinado de los Estados Unidos, que se llamó William McKinley, y su vicepresidente era Dwight Eisenhower. Y a esa teoría geopolítica, él la hace suya, y ahí comienza lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Y por eso es que viene el canal de Panamá, que se lo quitan a Colombia, por eso es que viene a entrar en una guerra que fue la guerra hispanoamericana, cuando estaba peleando el ejército Mambí de Máximo Gómez en Cuba, que llegaron los Rough Riders de Teodoro Roosevelt allí. Entonces se tomaron en ese momento, Estados Unidos se toma la base de Guantánamo desde aquella época, y a los cubanos, con el presidente Estrada Palma, le hace incluir lo que se llamó la enmienda Platt, es decir, que toda política exterior de Cuba tenía que estar subordinada a Estados Unidos, pero al mismo tiempo, en compensación, se tomó Puerto Rico. Pero todo esto es geopolítica pura. Esto es geopolítica pura, porque es que el Caribe es la zona que hay que manejar, porque es la zona que da acceso a toda la parte sur de Estados Unidos, sobre todo en Nueva Orleans, esa parte que ustedes van a ver ahí en el sur de Estados Unidos. Por ahí sale el río Mississippi, y por ahí pasan los barcos que sacan todos los productos que se producen en el centro de Estados Unidos. Es decir, que es estratégico. Pero del otro lado, recuerden que el imperio en declive en el siglo XIX era el imperio español. Del otro lado estaba Filipinas, y Filipinas es un archipiélago de 7,000 y pico de islas. Pues Estados Unidos en ese momento se toma Filipinas también. Ese es el inicio de la teoría talasocrática. Y luego Estados Unidos, tranquilo, el mismo que hizo ese canal de Suez, que yo les expliqué ahorita, que estaba en el Mar Rojo, es la zona geoestratégicamente más importante que tiene el planeta, porque por ahí pasa gran parte del comercio mundial. No sé si se recuerdan que hace un tiempo, unos meses, un buque quedó varado y eso hizo que subiera todos los productos en el mundo. Entonces, la otra, el mismo que hizo ese canal, que fue Lesseps, fue el que inició con los franceses el canal de Panamá. Pero entonces, Estados Unidos, en el gobierno de Roosevelt, que es el que aplica esa doctrina geopolítica, se toma a Panamá y es quien termina de hacer el canal de Panamá. Porque las vías de paso, porque eso reduce los costos, eso es importante. Entonces, se toma Filipinas, se toma Panamá, se toma el Caribe, pero llega la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Estados Unidos siempre tuvo una política aislacionista, hasta que finalmente, casi terminando la guerra, entra en la guerra, y ahí viene el presidente Woodrow Wilson, se crea una sociedad de naciones, y de ahí viene el idealismo en las relaciones internacionales, con unos 14 puntos que él llevó. Y todo esto colapsa luego porque los japoneses se toman la Manchuria, crean Manchukuo con el último emperador chino de la dinastía Qin llamado Puyi, pero también
Italia invade Etiopía, entonces eso desacredita a las Ligas de las Naciones. Y lo que se hace es que luego llega la Segunda Guerra Mundial, que vienen a aplicarse las teorías geopolíticas de Haushofer, de Lebensraum o espacio vital, que esa es otra teoría que es importante que ustedes conozcan. El Lebensraum o espacio vital, me tomo los Sudetes, me voy para Rusia también. Recuérdense que Rusia tenía 80 millones de personas y perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Esa teoría geopolítica habla de eso que yo les expresaba a ustedes, de tener materias primas, de tener alimentos. Y entonces ya en ese periodo, ahí unimos con el que ya les había relatado de cómo viene el orden de la Guerra Fría. Y ya finalmente, para decirles que nos encontramos en un mundo multipolar, ya eso se veía venir. Hemos escrito mucho sobre eso. Podemos incluso facilitarle un libro que publicamos de temas internacionales y donde ustedes van a encontrar que veníamos hablando hace mucho tiempo de esto. Sobre todo por la relación que tiene China con Rusia, porque China y Rusia juntos son un gran bloque. De hecho, estuvieron juntos y es en la administración Nixon cuando Kissinger inicia lo que se llama la diplomacia del ping-pong. Por eso siempre la advertencia de Kissinger de que Pekín debía estar más cerca de Washington que de Moscú, y que Moscú tenía que estar más cerca de Washington que de Pekín. Pero con las sanciones que se le aplicaron a Putin, lo que hicieron fue llevarlo más a los brazos de China. China, junto a India, son dos aspiradoras de recursos. Ustedes dirán, ¿aspiradoras de recursos? Sí, sí, lo son. India va a tener en 10 millones, más de mil, en 10 años, más de 1.400 millones de personas. Y China ya tiene 1.400 millones de personas. Por eso Rusia, que tiene la mayor reserva de árboles del planeta en la taiga, que tiene la mayor reserva de gas natural, que tiene de las mayores reservas de minerales del planeta, que tiene de las más grandes reservas de petróleo. Por eso para los chinos es importante. Y también para India, aparte de que Rusia tiene una industria armamentística también bien sofisticada. En todo esto, lo importante es que ustedes entiendan que el mundo multipolar es un mundo más caótico y que lamentablemente cuando es un mundo como el que estamos hoy, para los países pequeños es más difícil la sobrevivencia, sobre todo cuando no se respeta un orden internacional. El hecho de que un país, por poderoso que es, diga voy a invadir porque yo entiendo que ya no existe la soberanía, porque yo entiendo que mi interés geopolítico es lo que se impone, es lo que yo he venido diciendo, es la visión de Hobbes, es la visión hobbesiana de Thomas Hobbes, del Leviatán, del hombre como un lobo para el hombre, y no el idealismo de que vivimos en una comunidad, que todos estamos en un planeta y pertenecemos a una familia que es la familia humana. Y lo más desgraciado de todo esto es que la visión de los imperios es la visión darwinista. Entonces, en la visión darwinista, la naturaleza nos muestra que el más fuerte siempre vencerá al más pequeño, aunque exista la justicia. Muchas gracias y bueno, quedo a la entera disposición para las preguntas que puedan tener. Agradecemos, doctor, esta conferencia que nos ha aclarado a nosotros muchísimas dudas. Tenemos mucho temor, sobre todo de este lado, ¿verdad? En Occidente, usted ha hablado de la región cardial, de las teorías de autores como Zelensky, Spica, del espacio vital, de la Guerra Fría, del mundo multipolar, que es sobre todo más caótico para estos países emergentes. Y bueno, hay una situación difícil. Yo quiero comenzar con las preguntas
Las preguntas están abiertas. Ahí me tomo la palabra para preguntarle, ¿es realmente el objetivo del presidente de Rusia redefinir el orden internacional surgido del fin de la Guerra Fría y reconfigurar el espacio postsoviético como zona de influencia en el proyecto de Unión Euroasiática? Y además, ¿Rusia y China tienen todo planeado para establecer un nuevo orden mundial? Doctor. Yo creo que naturalmente Rusia y China están desde Manaos, desde aquella reunión de los BRICS que ustedes vieron en Brasil, que estaba Xi Jinping, que estaba el presidente de África, que estaba el presidente de la India. Eso estaba indicando que venía otro orden mundial. Y cuando ustedes vieron que a la antigua parte de lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Georgia, coqueteó para entrar en la OTAN, ¿qué hizo Putin? Le quitó a Abjasia y le quitó Osetia. Cuando ustedes vieron que en Siria se trató de llevar las primaveras árabes y sacar a la dinastía de los Assad, que venía desde los tiempos de Hafez al-Assad, ¿qué hizo Rusia? Envió sus soldados allí. Es decir, que ya hace un tiempo que esto se veía venir. Ahora, el espacio post-soviético en sentido general, digamos que es difícil. Sí hay algo que es el determinismo geográfico. Pueden buscar un artículo mío de ayer, una entrevista que me hizo el periódico Hoy, donde yo explico todo esto, de cómo afecta a los países pequeños, para que tengan eso como más claro. No es lo mismo cuando lo puedan estar leyendo. El determinismo geográfico de las antiguas repúblicas soviéticas, por ejemplo, centroasiáticas como Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, la propia Armenia, que necesita de Rusia por el tema de su diferencia con los azeríes o Azerbaiyán, por el tema del Alto Karabaj. Eso indica que Rusia quiere mantener su esfera de influencia, pero no tal como fue la era soviética, porque evidentemente ahí no va a estar ni Rumanía, ahí no va a estar la República Checa, no va a estar Eslovaquia, no va a estar Bulgaria. Lo que sí, Putin, desde un inicio, que fue subestimado, Putin fue un gran aliado de Occidente. Si ustedes buscan en los videos, van a encontrar a Putin bailando con George Bush hijo. Y él apoyó, Putin apoyó en la invasión a Afganistán, porque a él le interesaba. Fíjense a ver si es un estratega, porque es un estratega. A él le interesaba que se atacara el extremismo musulmán, porque ahí es donde él aprovecha y destruye a Grozny, la capital de Chechenia. Es decir, que la gente como que no se está dando cuenta que Putin no nos debemos sorprender. Porque la visión, como decía hace unos minutos, la visión de Putin que viene de los servicios de inteligencia es una visión geopolítica. Y evidentemente que él quiere que Rusia se mantenga con una gran influencia en esos países que pertenecían a la URSS. Pero debemos sacar, evidentemente, a Estonia, Letonia y Lituania, porque no son países que ya puedan entrar en esa esfera, pertenecen a la OTAN. Además, culturalmente hablando, no son eslavos, son germanos escandinavos. Pero muy buena pregunta. Excelente, doctor. Gracias por su respuesta. Dice Amelia Camila, ¿hay posibilidades de que también vuelvan a invadir más adelante a RD con su posición geográfica? No, déjame decirle algo. Mahan, ese que yo les mencioné, decía que República Dominicana debía pertenecer a Estados Unidos por la posición geográfica. Ustedes no recuerdan que en el 1915 se invadió Haití y en el 16 República Dominicana. Esa es la lógica de los imperios. Y no se recuerdan los problemas de República Dominicana en el siglo XIX, cuando Buenaventura Báez es el único presidente que se ha demostrado dónde cogió el dinero del soborno.
Ahora fue presidente 5 veces. Y Buenaventura Báez iba a arrendar la bahía de Samaná. Eso explica lo que yo les decía ahorita de la importancia geopolítica de las penínsulas, de las salidas, de los estrechos. Es que ustedes comiencen a ver el mundo de la forma en que lo ven la gente que mueve las fichas del planeta. A nosotros hay un tema. El colonialismo fue desplazado por el imperialismo. Entonces, ¿qué puede hacer el imperialismo? El imperialismo lo que hace es, bueno, yo te rento, pero de una forma sutil. Si tú no me rentas, ¿qué yo hago? Bueno, ¿quién es que te suple a ti el gas? Como le dice Rusia ahora a los europeos. Hey, te cierro la pista de gas. Pusieron sanciones, pero no le pusieron sanciones a Gazprom Bank. ¿Y por qué Rusia invadió en una fecha que nadie invade en esa fecha? Y más cuando hay que ir con unos tanques que pesan tanto y en medio de esa nieve, con ese lodazal. Ah, pero es que es invierno. Y en invierno se necesita el gas para la calefacción. Nadie se baña en invierno con agua fría, le da pulmonía, difícilmente lo pueden inventar un día. Pero lo hizo para presionar aún más y decir, bueno, te quito el gas. Pero eso mismo pueden hacer los imperios con los países pequeños. Bueno, me digo que tu exportación de productos agrícolas, tengo que ponerle una barrera fitosanitaria porque encontré que tenían una mosca o algo, me invento algo. Eso es natural, los imperios funcionan así. O simplemente el préstamo que había que darte. Recuerden el caso de Costa Rica, lo que le pasó a don José Figueres, Pepe Figueres, que era amigo de Juan Bosch, y Pepe Figueres aprobó la invasión americana en el 65. Y mandó, ustedes saben que Costa Rica no tiene militares, tiene policías. Entonces, enviaron policías. Costa Rica envió policías a República Dominicana en el 65. Pero adivinen por qué. Porque tenía un préstamo pendiente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en ese momento se necesitaba justificar que no eran solamente los militares de la dictadura de Stroessner en Paraguay, o los gorilas que, así le decían, los gorilas brasileños, porque eran como muy rudos, los que dieron el golpe de Estado en Brasil. De hecho, Panasco Alvin era el jefe, entre comillas, porque era Bruce Palmer, el general americano, y había que lavar la cara. Y entonces se puso a la policía de Costa Rica. Entonces, a los países pequeños se les hace eso. Es como se le haría, por ejemplo, a Julio César Guzmán, que se ponga a hablar en contra de alguien y esa persona tiene incidencia a donde él labora y lo cancelan. Y entonces él tiene 4 muchachos. Y entonces, ¿cómo mantiene sus 4 muchachos? Entonces, con los países pequeños pasa eso, que no son autárquicos. Ese es el problema. Un país pequeño no tiene esa autarquía y siempre los imperios podrán tener la incidencia que tengan, pero ya como una invasión así. Pero ha sucedido, sucedió en Granada, que es un país chiquitico. Granada no es más grande que San Juan de la Maguana, y lo invadieron en un momento dado, en la invasión Reagan, los tiempos de Reagan. Pero en este mundo que en el que vivimos ahora, no creo que un país como el nuestro, Estados Unidos es un gran aliado, digámoslo así, un gran socio. Quizás nosotros, por ser dominicanos y estar allá, es que no nos hemos dado cuenta el nivel, a pesar de las cosas negativas que puedan existir, el nivel de desarrollo que ha tenido la República Dominicana en comparación con todo Centroamérica y con muchos países del mundo. De hecho, ya República Dominicana no es un país que no está recibiendo mucha cooperación internacional en términos de ayuda, porque producimos lo suficiente. No es lo mismo la República Dominicana de hace 30, 40 años a la de hoy, a pesar de esto. Y Estados Unidos ha ayudado mucho. De hecho, fuera de todo, se puede decir que gran parte de esa institucionalidad allá
incluso instituciones como lo que hoy sería Pro Dominicana, cuando se llamaba Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, hasta el INESPRE, la reforma agraria, la mayoría de esas leyes que ustedes han visto, que a veces los políticos no quieren, pero que tienen que aprobarlas, es Estados Unidos, como por ejemplo la ley de transparencia o la ley de extinción de dominio que ahora se está hablando. Estados Unidos hace tiempo que ha estado propugnando por ella. O les puedo dar otro ejemplo. La Comisión de Defensa de la Competencia. Eso fue una exigencia de Estados Unidos. Entonces, en la parte institucional, es más, hay otro dato que les voy a dar. Las carreteras, por ejemplo, a principios del siglo XX, al Cibao no se iba por Villa Altagracia. Al Cibao se iba, era por Guanuma, por Villamella. Se cruzaba por ahí Villamella, Guanuma, y se iba al cruce de la Elmo, que es el que sale por Cevicos. Y por ahí era que se llegaba a Santiago. Esa era la carretera. Cuando ustedes lean la historia sobre las guerras de la Restauración, van a encontrar soldados de la Restauración que venían por Guanuma, etc. Entonces, los americanos diseñaron un sistema que fue el sistema Torrens de tierra. Es decir, que no todo es como tan negativo. Siempre hay sus balances. Una invasión siempre será una invasión. Pero el país, por ejemplo, nosotros tenemos 3 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos. Y aparte de eso, las remesas que recibimos y los turistas, el más de 65% es estadounidense y nuestro mayor intercambio comercial también. Es decir, que ya con esos intercambios que tenemos económicos, culturales, no creo que eso sucedería. Excelente. Ahí está bien explicado. Nosotros no queremos abusar de usted. Sabemos que está fuera del país. Vamos a hacer más o menos las últimas preguntas. Las quiero decir algunas para que usted pueda desarrollar y pues podamos ir finalizando. Dice el profesor Santos Moreta, entonces a Rusia le conviene que haya territorios separatistas. Dice alguno de los estudiantes, esto podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Otra persona pregunta, Arnold, ¿por qué Ucrania no se vuelve parte de la OTAN? Noelia dice, el objetivo de Putin es hacerse con el gas natural de Ucrania. Y por ahí preguntaban si, bueno, hay otras preguntas en el chat. Creo que ¿intentaría China reclamar y ocupar Taiwán? Algunas preguntas que van surgiendo de este conversatorio. Por favor, si puede aclarar algunas para ir cerrando y aclarar que yo todavía no tengo 4 hijos, pero quiero llegar ahí. Así que adelante. No. Cuando hablé de las intervenciones de Estados Unidos, no era tanto el determinismo geográfico. Ahí viene también el tema de la incidencia de la industria azucarera. Viene también el tema de la geopolítica. Es decir, en el 65, un dato que muchos dominicanos desconocen es que el Che Guevara no aparecía. En abril del 65, el Che Guevara estaba en Tanganyika, allá en el Congo, y se decía que estaba en Santo Domingo. Y siempre se creyó que los comunistas se iban a tomar el poder en República Dominicana, y la administración del Lyndon Baines Johnson dijo que no podía existir otra Cuba en el Caribe. Pero cuando yo hablé de determinismo geográfico, por eso siempre los contextos son importantes. Es decir, a veces la gente puede tomar algo que uno dice y lo descontextualiza. Cuando yo hablé de determinismo geográfico y hablé de Mahan, es que evidentemente la República Dominicana está en una zona envidiable, además de que es la única isla del Caribe que tiene la microvariedad climática de un continente. Eso es innegable, y una gran cantidad de recursos. Y al igual que las tierras de Ucrania, esas tierras del Valle del Cibao, que Yacel Jiménez Peña y Amelia Camila Branch Zorrilla y Mario Polanco, de los que nos están participando ahora en esta charla, apoyan que se sigan haciendo residenciales, algo que no se le ocurriría nunca en un país organizado, que las tierras cultivables sean tomadas para hacer construcciones. Nosotros podemos producir en ese valle de la Vega Real
comida para más de 10 millones de habitantes. No todos los países tienen tierra fértil como tiene la República Dominicana. Ni el agua también, a pesar de que hemos depredado mucho los ríos, aunque resulte increíble para la gente, la dictadura de Trujillo en 1948 creó el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, que es donde está el Pico Duarte, y después en el 58 creó el J. Armando Bermúdez, que es el que comienza en la Ciénaga de Manabao, allá en Jarabacoa, y recorre hasta llegar y hasta colindar con el José del Carmen Ramírez y toda esa zona ahí, tomando la parte de Valle Nuevo por Constanza. De ahí nacen casi todos los principales ríos del país para esa zona del Cibao. Entonces, con relación a creo que fue un detonante para que Rusia invadiera Ucrania, pertenecer a la OTAN. Sí, eso fue un detonante. Yo creo que fue un detonante. Lo que no creo es que eso se justifique. Es decir, yo soy muy apegado al derecho internacional. No creo que un país deba utilizar la fuerza, pero esa es la visión de Rusia. Y entonces esto sí cambia todo el panorama mundial. De excederse esta situación, sabiendo que, por ejemplo, Ucrania recibe armas de países colindantes y que se ataque, como ha dicho el presidente Biden, a un país miembro de la OTAN, eso implicaría la aplicación del artículo 5 de la Carta de la OTAN. Es decir, que el que ataque a uno los está atacando a todos. Y eso sí haría una escalada y podríamos hablar de lo que pregunta en este caso Joel de León Reyes, de que sí es probable que se arme otra guerra mundial. Pero yo tengo para decirle a Joel de León Reyes que aunque esto no sea una tercera guerra mundial, los efectos en términos del terremoto que ha provocado en las placas tectónicas de la política mundial y en la economía, cuando venimos del COVID-19, son devastadores. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, un dato, aquí una botella de aceite de girasol en España costaba 8 euros, hoy cuesta 16, y le venden una sola. Es decir, que hay ciertos alimentos que están como la venta está supeditada a una cantidad. Por ejemplo, hoy la inflación está en más de un 9%. El gobierno está en una situación muy difícil y es que, evidentemente, con todos los productos que yo les dije, que, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania producen más del 33% del trigo, pero del trigo vienen las pastas, del trigo vienen las pizzas, para ponerle un ejemplo. Pero ustedes tienen centeno, cebada, es todo que lo está afectando. Y viniendo de lo que el COVID hizo con romper la logística del comercio mundial, que elevó la inflación y también el costo de los combustibles. Todos los países aquí en Europa calcularon el galón el barril de petróleo a $70. En República Dominicana se calculó a $62.70. Y se habla de que el barril de petróleo estará de $125, dice Goldman Sachs, a $185, dice JP Morgan. Todo eso ya nos está dando Joel de León en los bolsillos y nos está dando muy fuerte. Es decir, que el impacto también en términos de lo que es el nuevo orden, es decir, es un orden donde es la fuerza lo que vale. Y cuando mencionan lo de Taiwán, yo siempre digo que los pueblos hay que ver su historia, su geografía, su cultura. Los chinos, yo no me imagino haciendo una invasión a Taiwán teniendo los vínculos que tienen con Taiwán.
El principal inversionista extranjero de China continental es Taiwán, con más de 800 mil millones de dólares. Taiwán produce chips que son fundamentales en el mundo. Pues eso no lo produce todo el mundo. Taiwán y Corea. Y Holanda, que es quien hace la máquina para poder fabricarlos. Entonces, doctor, ¿se puede hablar de negociación cuando Rusia impone sus condiciones sin ceder, sobre todo cuando ya ha acabado con muchas vidas y todo un país, según la idea de nos pregunta Israel Peralta? Bueno, lo que pasa es lo que le decía, es una visión darwinista, donde la naturaleza nos muestra que el más fuerte se impone al más pequeño, aunque exista la justicia, porque ¿quién le va a aplicar la justicia al más grande? De hecho, aquí en España había un famoso conde, que era el conde de Romanones, que él decía, al enemigo la justicia se le aplica y al amigo se le interpreta. Entonces, al grande, al poderoso, siempre la justicia se le va a interpretar o se le va a justificar, porque de una manera u otra, todo el mundo, cuando ve lo de la OTAN y ve el pasado de Rusia, justifica que se haga, cuando la realidad es que no debería justificarse que a un país se le invada por el simple hecho de que quiera pertenecer a una organización, así esa organización sea eminentemente militar. Ahora, lo que sí demuestra esto es lo que expresa Freddy García en su pregunta. Digo, en un planteamiento que hace en el chat, y él dice que todo se reduce al juego de poder. Y es así. El mundo se reduce al juego del poder. Entonces, lamentablemente, ese es el mundo en el cual nos encontramos. Por eso yo les decía al inicio que tenemos que ver lo que se llama intereses nacionales. Los imperios tienen lo que se llama intereses nacionales. Con Taiwán, yo les voy a decir algo. China es muy grande y China no es homogénea. China es como un mosaico. En China no todo el mundo habla mandarín. Si usted va a Shanghai y se lleva a alguien de Shanghai a Cantón, no se va a entender allá, porque el cantonés habla cantonés y el de Shanghai habla la variante Hui. Pero si usted se va a Pekín, le van a hablar distinto. Si se va a la zona de Mongolia, le hablan de otra forma. China es muy heterogéneo. Y lo que los chinos apuestan es al tiempo para que Taiwán tenga una especie de tratamiento especial. A eso es que ellos apuestan. De hecho, cuando Deng Xiaoping, cuando Mao Zedong y Chu Enlai, que era el canciller de Mao, entraron en negociaciones con los americanos que sacaron al Taiwán del generalísimo Chiang Kai-shek del Consejo de Seguridad, porque Taiwán era quien estaba en el Consejo de Seguridad. No sé si ustedes sabían esto. Hasta el año 1970 que se hicieron unas negociaciones que se llamaron la diplomacia del ping-pong, y ahí sacan a Taiwán. ¿Ustedes saben qué le dijo el gobierno chino a Estados Unidos cuando le dijo? Y entonces sobre Taiwán dijo: no se preocupe, que para eso va a haber tiempo. Para que ustedes tengan una idea, la Revolución Francesa fue en el 1789. Cuando a Chu Enlai, ese canciller chino que yo les estoy hablando, que estudió en Francia, dicho sea de paso, le preguntaron que cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa. Él dijo, es un fenómeno muy reciente, razón por la cual no tengo una idea clara sobre el mismo. Esto se lo digo por mi experiencia con los asiáticos. Tienen un sentido del tiempo distinto a nosotros. Nosotros vemos en el corto plazo, ellos ven en el largo plazo. Y ellos lo que apuestan es a que lo de Taiwán se resolverá en 50 años. Se resuelve en 50 años. Pero para ellos el tiempo no es un problema. Cuando se dieron esas negociaciones, fue en el 70, ya eso hace 50 y pico de años. Y eran enemigos a muerte. Los herederos de Chiang Kai-shek, los del Kuomintang, perdieron las elecciones pasadas en Taiwán por sus cercanías con Pekín. Ma Ying-jeou pierde del PDP, del Partido Democrático Progresista de Taiwán, que dirigía Chen Shui-bian, porque había hecho unos vínculos tan cercanos con Pekín
que Xi Jinping, el presidente de Taiwán, estuvieron juntos en la reunión de países del sudeste asiático. Y China comenzó a enviar turistas a Taiwán, que Taiwán, yo recuerdo, yo en Taiwán, ver Taiwán llena de turistas chinos y estudiantes chinos yendo a Taiwán. Entonces, lo de Taiwán es muy distinto. Por eso les digo, siempre cada análisis requiere conocer la historia, la cultura, la geografía. Y finalmente, aquí cuando hablan qué fuentes de comunicación ofrecen informaciones confiables sobre Rusia y Ucrania. Mire, hay algo que se llama la batalla por el relato. Desde los tiempos de Esquilo, porque se dice que Churchill decía que la primera víctima de la guerra es la verdad, por eso viene desde la antigüedad. Ahora hay una batalla por el relato. Y no todas las informaciones son confiables. Yo lo que les aliento es a que en vez de leer tanta información de internet, lean un poco la historia de cada uno de los países. Porque la única forma de usted tener una idea clara es habiendo estudiado la historia de un país. Si no, ustedes no van a poder tener ideas propias. Van a depender de otros que los van a querer manipular. Y ahora lo que se hace es manipular a la gente. Se compra un servidor, incluso se alquila un servidor para que mande informaciones distorsionadas. Y eso lo hacen todos. Todos. Sin excepción. Yo entonces lo que hago es que busco un equilibrio. Si yo veo algo de CNN, si acaso lo veo, o si veo algo de una fuente, de, por ejemplo, si yo veo algo de RT, yo sé que eso salió del Kremlin. Es decir, yo no me lo creo del todo. Entonces, ustedes, mientras tanto, hacer equilibrio. Y creo que quizás la última, como última pregunta, es qué tanto afecta esta situación a los países pequeños. Señores, la desgracia de ser pequeños. Yo me pregunto qué se van a hacer los países que tienen tantas deudas sociales acumuladas cuando ahora el dinero que tenían para invertirlo en una carretera, para invertirlo en una escuela, para invertirlo en un hospital, tengan que buscarlo para salir a buscar petróleo, para comprar lo que es imprescindible, por ejemplo, para mantener las industrias nuestras. Eso le va a hacer un daño a las democracias que ustedes no se imaginan. Porque las democracias, y yo me voy a lo que sucedió cuando la Primera Guerra Mundial, que en Alemania, después del crack del 29, llegó una gran inflación. Y después que vienen esos tiempos económicos tan difíciles, la gente se agarra a cualquier populista que aparece por ahí, ofreciéndoles el paraíso. Y yo creo que si algo va a afectar, no a los países muy pequeños, porque yo estaba en los Estados Unidos hace apenas 2 semanas, y déjeme decirle, escuché la queja de la gente, porque el galón de gasolina estaba a $4 y pico, y todos los productos han aumentado también. Es decir, que esta guerra va a afectar a todo el mundo en su conjunto, pero sobre todo a las democracias, que puede ser un mal sistema de gobierno, pero sigue siendo mejor que el autoritarismo. Así que muchas gracias. Y bueno, Guzmán, ha sido un placer y quedamos a las órdenes de todos. Agradecemos muchísimo, doctor, su participación. Recordar que la paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón, en palabras de Juan Pablo II. Y esta conferencia nos ha abierto a nosotros comprender la situación real y poder también orientar a otros. Gracias, porque desde el primer momento nosotros quisimos invitarle. No teníamos el contacto. Israel Peralta le escribió por las redes. Y usted respondió, y Santiago no consiguió su número, también respondió, y ahora desde España nos apoya con esta conferencia. Ojalá le tengamos presencial. Soy un admirador y seguidor suyo,
los compañeros también, y pues nuestro respeto y cariño. Muchas gracias por esta conferencia, gracias a los participantes, se quedaron muchas preguntas, es propio de una conferencia con usted, de calidad y de tanta inteligencia, pero seguiremos hablando del tema y seguiremos escuchándole en televisión y en sus redes. Muchas gracias, doctor. Una última para los jóvenes que tienen tantas inquietudes. Ustedes me van a escribir para yo enviarles un libro mío sobre China y el libro de temas internacionales para que les sirva de introducción. Y ustedes lo comparten con quienes les escriban a ustedes. Excelente ese regalo y ojalá que lo podamos tener físico también en la biblioteca de Litra. En nombre de las autoridades, del señor rector, del señor vicerrector y de Librada, nuestra coordinadora general, pues le estamos muy agradecidos. Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias. Hasta luego. Bien. Bye.